Bien, Charlie, véngase para acá, por favor. Vamos a hablar de este nuestro sector. Nos vamos a quejar. Nos vamos a quejar. A ver, nos vamos a quejar porque lo han agredido a Edmundo y no me gusta eso. No me gusta no solamente porque es una agresión a Edmundo. La y a Ricardo, la ¿no? General. El camarógrafo con quien estaba. Anoche a Cristian justamente Guzmán. Igual lo empujaron. En el plan 3000. Y no es la primera vez, señores. Yo le voy a hacer recuerdo, por si usted no vio, en los paros anteriores, de los 21 días, y en todas estas movilizaciones que vienen en el país desde hace tiempo, todos nuestros equipos de prensa han sido agredidos. Unos más, otros menos. Y no solamente en nuestra casa televisiva, también de otros canales y medios de comunicación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a creer que quien está en la calle cubriendo una noticia es el enemigo de la historia? Nosotros tratamos en lo posible de acercar ese micrófono a policías, a los de oficialismo, a los contratistas, es decir, absolutamente todos, y a nadie le decimos no, no diga esto. A todos se les prende la cámara para que puedan hablar. Un poco de respeto, señores, y si hoy queremos quejarnos es de eso. Nos quejamos de eso, pero ¿de qué se queja el ciudadano? Lo vamos a ver ahora. Yo me quejo de todas aquellas personas que no utilizan barbijo y espero que utilicen barbijo para su bienestar de ellos. Bueno, yo me quejo porque considero que el BRT en la ciudad de Santa Cruz es totalmente innecesario. Se ha invertido más de 140 millones de bolivianos. Sin embargo, no está dando ningún beneficio a la ciudad. Yo me quejo de las personas que cuando suben al micro van sin barbijo, sin las precauciones que podrían enfermar a los que están en el micro. Yo me quejo de todos los transportistas que existen en Santa Cruz porque sus líneas de micro no están bien acondicionadas. Estamos en tiempo de calor, deberían andar con aire, al igual que algunos trufis, y me quejo porque algunos no hacen caso y no paran en los lugares establecidos. Y me quejo también de la gente que no hace caso al parar en los lugares establecidos. Deberíamos usar las paradas de micro. Bueno, yo me quiero quejar porque uno no puede tener un minuto de paz en la plaza que ya está lleno de comerciantes, ambulantes, y lo peor que ni siquiera son bolivianos. Me quejo de la educación vial, que en Santa Cruz la verdad es muy pésima. No se respeta al peatón y los temas de seguridad vial son deficientes.